En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sean todos ustedes muy bienvenidos en el día de hoy a este espacio podcast dedicado a Santa María en sábado. Que el Señor Todopoderoso nos conceda hoy un momento de reflexión que permita detenernos de nuestras urgencias y cotidianidades y podamos así, donde quiera que estemos, solos o en compañía, de viaje o en casa, disponernos a estar un momento con el Señor de una manera más contemplativa. Escucharemos en primer lugar el Evangelio del día de hoy. Luego escucharemos una meditación mariana y finalmente realizaremos las oraciones de petición que la Iglesia contempla en el oficio divino como primeras vísperas. Hoy sábado la Iglesia se prepara para comenzar el primer domingo de Adviento, mientras durante toda esta semana ha ido cerrando el año litúrgico que coronó la solemnidad de Cristo Rey del Universo, celebrada el domingo anterior. Para disponernos mejor a este nuevo año, hemos dedicado la meditación a la fiesta de San Francisco Javier, que se celebra mañana 3 de diciembre, pero que este año pasa a un silencioso segundo plano por la solemnidad del primer domingo de Adviento. Esperamos que la vida y obra de este gran santo misionero disponga nuestro corazón a transitar a este nuevo año litúrgico y así, con la gracia de Dios y la intercesión de María Santísima, a prepararnos con humildad al Adviento, tiempo de purificación y espera. Evangelio según San Lucas. Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Primer preludio. Concibe en tu mente a San Francisco Javier viajando a las Indias con un crucifijo en sus manos, anunciando el Evangelio a los no creyentes. O imagínatelo sobre el suelo en una pobre choza en la costa del mar, listo para dar su último suspiro antes de morir. Segundo preludio. Gran santo, que trabajaste tan celosamente por tu salvación y por la salvación de tu prójimo, obtén para mí la gracia de ser compenetrado con aquella máxima que hizo tan gran impresión en ti mismo. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Primer punto, la necesidad de la salvación. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Estas palabras de vida eterna abrieron los ojos de San Francisco Javier y le abrió los ojos ante las ilusiones del mundo. Nació con una gran inteligencia, una extraordinaria capacidad y gran facilidad para el estudio de las ciencias en general.
Prontamente abrió su corazón a la ambición y se regocijó en la brillante perspectiva de su futuro. Sin embargo, él pasó a ser otro hombre cuando la luz del cielo le reveló la vanidad de sus proyectos y escuchó en lo profundo de su alma las poderosas palabras: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Él entendió que la gloria del mundo es nada más sino que un pequeño vapor. Los bienes del mundo no son nada más que cosas que conservamos por un tiempo y debemos dejar al momento de morir. También comprendió que únicamente la gloria y los tesoros de la eternidad pueden satisfacer un corazón infinito en sus deseos e insaciables demandas. Además, la locura de la cruz parece ser la única cosa que ha de buscarse, y todas sus dificultades no eran sino para padecer humillaciones, trabajos, sufrimientos y sacrificios. Así, debo pensar lo siguiente: ¿qué bien es este ejemplo de vida para instruirme y estimularme? ¿Cómo no he de reconocer lo vano de este mundo tal como se dio cuenta este gran santo? ¿Por qué no he de liberar mi corazón de las pequeñeces terrenales que pasan? Estoy en este mundo con el único propósito de salvarme. Todo aquello que busca separarme de este mi único fin o que no se relacione con él no vale la pena y debe ser rechazado. Segundo punto: el propósito de asegurar la salvación. Tan pronto como la luz del cielo brilló sobre los ojos de San Francisco Javier, él se propuso caminar en su dirección. El mundo le había enseñado a conducirlo al amplio camino que lleva a la perdición. Él logró amablemente apartarse de ello, pero este primer sacrificio fue solamente el preludio a aquel sacrificio que su fervor le inspiraría a realizar. Atento a combatir e inmolar sus malas inclinaciones, San Francisco Javier introdujo la espada cristiana de la mortificación en lo más profundo de su alma. Él había amado el orgullo, pero ahora solo lo buscaba para despreciarlo. La esperanza de hacer fortuna en el mundo le había encantado. Ahora se entregaba por toda su vida a la pobreza voluntaria. Una soberbia natural y amor a la independencia había hasta ese momento definido su carácter. Por el voto de la obediencia había encadenado su libertad y fue fiel hasta la muerte a su santo compromiso. Si deseo caminar por los senderos de este gran santo y así asegurarme mi derecho a la herencia celestial, yo también debo combatir mis pasiones preferidas y erguir el edificio de mi santidad sobre las ruinas de mis inclinaciones naturales. Si me inclino hacia el orgullo, debo aferrarme a la humildad, buscar la oscuridad y ser olvidado por las criaturas, eligiendo siempre lo que me abaje en su estima. Si la desconsideración y la necedad me alejan del servicio de Dios, debo imponer en mis sentidos reglas rígidas de autocontrol y recogimiento. Si estoy tiranizado por un amor placentero y de las complacencias de la vida, la mortificación cristiana debe ser una práctica diaria. En una palabra, debo sacrificarme para Dios con completa generosidad. Estos sacrificios pueden parecer exagerados, pero son el único modo de merecer la corona de gloria. Incluso en esta vida, ellas solas me pueden procurar una sólida paz y alegría interior del alma que nuestro Señor comunica a sus verdaderos amigos y que todos los honores, placeres y bienes de este mundo jamás me podrán entregar. Coloquio con Jesucristo. Permítasenos ofrecerle los méritos de San Francisco Javier, agradeciéndole por las gracias especiales que él ha otorgado a la fidelidad de este gran santo. Pidámosle pues a nuestro bendito Señor, a través de la intercesión de San Francisco, que nos dé una luz tan fuerte que podamos desechar las ilusiones de este mundo, junto con la fortaleza necesaria que nos permita triunfar
sobre nosotros mismos y servirle a Jesucristo con un corazón generoso. Resoluciones, es decir, acciones que me comprometo a poner en práctica. Me comprometo a trabajar seriamente en vencerme a mí mismo sin importar el costo. Ofrecimiento de las resoluciones. Oh Dios, te ofrezco estas resoluciones. A menos que tú te dignes a bendecirlas, no puedo ser fiel a ellas. Por tanto, de tu bondad, espero obtener esta bendición que espero de ti por tu nombre y por los méritos de Jesús, mi Salvador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios y también Madre mía, y Santa Patrona de los Santos, obtén para mí la gracia de mantener estas resoluciones con perfecta fidelidad. Meditemos en nuestros corazones. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Oremos. Recibe sin reservas, oh Señor, mi libertad. Dígnate a aceptar mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. No tengo nada, no poseo nada que no sea el regalo de tu recompensa. Te lo entrego todo a ti. Me abandono completamente, sin reservas, a tu voluntad, que tú puedas disponer de todo según te complazca. Todo lo que de ti pido es tu gracia y tu amor. Con ellas puedo ser suficientemente rico y no pido nada más. Preces. Invoquemos a Cristo, alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, y digámosle: Ven, Señor, y no tardes más. Esperamos alegres tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que existes antes de los tiempos, ven y salva a los que viven en el tiempo. Ven, Señor, y no tardes más. Tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan, ven a restaurar la obra de tus manos. Ven, Señor, y no tardes más. Tú, que no despreciaste nuestra naturaleza mortal, ven y arráncanos del dominio de la muerte. Ven, Señor, y no tardes más. Tú, que viniste para que tuviéramos vida abundante, ven y danos tu vida eterna. Ven, Señor, y no tardes más. Tú, que quieres congregar a todos los hombres en tu reino, ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro. Ven, Señor, y no tardes más. A continuación, damos un momento de silencio para algunas intenciones libres que ustedes quieran realizar. Ven, Señor, y no tardes más. Omnes lapsus captivos infirmos atque peregrinos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que María Santísima nos ayude a conservar lo escuchado hoy en nuestros corazones, para así estar mejor dispuestos a vivir mañana domingo, el día de la gloriosa resurrección de Jesucristo, donde estamos todos invitados a participar en la Santa Misa.